Hola a todos, soy Marina del canal Especial del Sur. Bienvenidos a Con Idea de Manualidades y Labores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo decorar este precioso set de una puerta de Ratoncito Pérez con su escalera y su buzón. El primer paso será utilizar una lija fina para lijar las tres piezas de madera. De esta forma se eliminarán astillas o imperfecciones. A continuación, pinto las tres piezas con esta pintura acrílica de Artis Cromática en el tono azul alba. Recuerda agitar bien antes de usar la pintura. Aprovecho para recordarte que todos los enlaces a los productos utilizados en este vídeo los tienes en la cajita de información. Cuando la pintura se haya secado por completo, le daré una segunda capa a todas las piezas. Ahora voy a utilizar esta pintura acrílica de color azul marino para pintar las hendiduras de la puerta y la tapa del buzón. Yo estoy utilizando estos colores de forma orientativa. Podrías utilizar, por ejemplo, el color orquídea y el color rosa real, o combinar un rosa con un morado, o un amarillo con un verde, como el amarillo puro y el verde bosque, que quedan muy bonitos, o tonos naranjas y marrones. Combinar dos colores siempre le va a dar mucha más vida. Si al aplicar la pintura oscura en las hendiduras se te sale un poco la pintura, no te preocupes, deja que se seque por completo y después dale con un pincel fino para tener más precisión y cubrir la zona donde te haya salido. Para proteger el trabajo voy a utilizar este barniz de acabado mate de Artis Cromática. Yo he elegido el acabado mate, pero si lo prefieres podrías utilizar acabado satinado o brillante. Aquí tengo este papel de scrap con el Ratoncito Pérez y varios adornos que voy a utilizar. Voy a poner el Ratoncito Pérez pegado a la puerta para que cuando se abra se pueda ver. Así que centro bien la imagen en la puerta y con un lápiz marco por donde tengo que recortar. También voy a recortar el nombre de la calle donde vive el Ratoncito Pérez, el cartel de la puerta y el número de la casa. En la parte frontal de la puerta voy a poner el número de la casa y en el buzón voy a poner el cartel de la calle y en el que pone Señor Pérez. Por todo el marco interior de la puerta voy a poner un poco de cinta de doble cara y luego pegaré el papel decorado con el Ratoncito Pérez que se vea una vez que se abre la puerta. Y ya está listo este conjunto decorativo ideal para regalar a un niño que se le vayan a caer sus primeros dientes de leche. Aunque antes de terminar voy a hacer una última decoración y le voy a poner a la puerta unas banderitas. Recorto tres de las banderolas que vienen en el mismo papel decorado y las voy a poner con un trozo de cordón pegadas en la parte superior de la puerta de forma que se pueda seguir abriendo sin problema.
Y así es como ha quedado esta puerta del ratoncito Pérez. Como veis, ha sido súper fácil de realizar. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dar dedito arriba, dejar un comentario y compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Muchas gracias por la visita y hasta la próxima.